Se los dijo directo y sin rodeos. Las autoridades chinas no van a sacar provecho de la crisis que vive Ucrania, como sí lo están haciendo los estadounidenses, aseguró este lunes el representante adjunto de la misión permanente de Pekín ante la ONU, Chen Shuang, en una reunión del Consejo de Seguridad de la organización convocada a instancias de Rusia. El diplomático no perdió la oportunidad para remarcar que, a diferencia de Estados Unidos, que prolonga deliberadamente los combates, Pekín no lo hará y no se beneficiará de la crisis, aseguró. Nuestra posición es clara: promover las conversaciones de paz y la solución política. China los humilló. ¿Cómo reaccionaron los gringos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En el imponente escenario del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante adjunto de la misión permanente de Pekín, Chen Shuang, lanzó un desafío resonante a la hipocresía global. China no se aprovechará de la tragedia que se está desarrollando en Ucrania, proclamó Shuang, a diferencia de ciertos actores que están lucrándose con este conflicto, China se mantendría firme en su integridad. Shuang acusó abiertamente a Estados Unidos de sacar provecho de la crisis, mientras que China ha optado por un camino más elevado. No hemos suministrado armas a ninguna de las partes en este conflicto, declaró enfáticamente, y no contribuiremos a su prolongación. Pekín no perdió la oportunidad de denunciar el enfoque hipócrita de Estados Unidos. El representante chino desató una tormenta de aplausos en la sala al exponer la verdadera naturaleza de este conflicto. El derramamiento de sangre en Ucrania es una tragedia, no una oportunidad. No permitiremos que se utilice para promover agendas egoístas. La postura de China, subrayó Shuang, es un poderoso ejemplo de principios morales y diplomacia responsable. No nos alinearemos con quienes buscan beneficiarse del sufrimiento de otros, afirmó. Nuestro compromiso con la paz y la estabilidad es inquebrantable. El mensaje de Shuang resonó en los pasillos del poder, enviando una señal clara al mundo. China no tolerará la explotación de la tragedia humana. A inicios de este año, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que China es el principal país que posibilita a Rusia participar en el conflicto en Ucrania. La guerra de Ucrania demuestra que la seguridad no es regional, sino mundial. El principal país que posibilita a Rusia llevar a cabo su guerra de agresión contra Ucrania en Europa es China, dijo. Stoltenberg respondía a una pregunta sobre el fortalecimiento de las relaciones de la OTAN con los países fuera de la alianza como Australia y Japón. El secretario general del bloque calificó a Pekín como el mayor socio comercial de Rusia. Están entregando componentes críticos para sus armas, microelectrónica, tecnología avanzada que está permitiendo a Rusia construir misiles, drones, muchas otras cosas que son clave para su guerra contra Ucrania, sostuvo. Además, acusó a Irán y Corea del Norte de entregar armamento a Rusia, según sus palabras. Irán, Corea del Norte y China son claves para la capacidad de Rusia de luchar contra el amigo europeo. Esa idea de que podemos separar Asia de Europa ya no funciona. Esto está interrelacionado y, por supuesto, también tenemos que abordar los retos que China representa para nuestra seguridad, afirmó Stoltenberg. En abril, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó que Washington está dispuesto a imponer nuevas sanciones a China si no pone fin al supuesto suministro a Rusia de bienes y de componentes de doble uso que Moscú supuestamente habría usado para reforzar su base industrial militar. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, declaró que los gringos adoptan un enfoque hipócrita al acusar a China de apoyar a Rusia en el conflicto de Ucrania, en su afán por perjudicar las relaciones comerciales entre Pekín y Moscú. Wang subrayó que Pekín ha sostenido de manera sistemática su neutralidad con respecto al conflicto ruso-ucraniano y que ha abogado activamente tanto por negociaciones de paz como por una resolución política.
Por su parte, el presidente chino Xi Jinping llamó durante una rueda de prensa a no usar el conflicto ucraniano para instigar a una nueva guerra fría. Nos oponemos a que la crisis se use para culpar a otros, difamar a un tercer país e incitar una nueva guerra fría, sostuvo Xi, al recalcar que su país desempeña un papel positivo en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto con Rusia. Asimismo, abogó por llevar a cabo en un momento oportuno una conferencia internacional de paz para poner fin a esa crisis. Ese evento, dijo, deberá contar con una participación igualitaria de ambas partes y realizar un debate justo de todas las iniciativas de paz. Mientras en Washington, los propios funcionarios del gobierno confiesan que los gringos se están beneficiando del conflicto ucraniano. Así lo afirmó recientemente el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, en una rueda de prensa. Comentando la posición del Congreso estadounidense respecto a la asignación de dinero para ayudar a Ucrania, el vocero indicó que su departamento está actualmente intentando convencer al órgano legislativo de que conceder un nuevo paquete de ayuda al régimen de Kiev responde a los intereses nacionales de Washington. Seguiremos trabajando con el Congreso para asegurarnos de que la aprobación de esta solicitud de financiación suplementaria redunde en beneficio de la seguridad nacional de Estados Unidos. Uno de los argumentos que dio es que, en cuanto a nuestra asistencia de seguridad a Ucrania, el 90% del dinero se gasta aquí en Estados Unidos. Esto beneficia a la fabricación estadounidense y al desarrollo tecnológico estadounidense, sostuvo Miller. Al mismo tiempo, el vocero señaló que varios miembros del Consejo tuvieron la oportunidad de hablar con funcionarios ucranianos y europeos durante la conferencia de seguridad de Múnich y escuchar directamente que la asistencia a Kiev representa los intereses de la seguridad nacional de Europa y también de nuestra seguridad nacional transatlántica. Sin más apoyo del Congreso, Ucrania no podrá reponer sus defensas aéreas y municiones para ayudar a protegerse, destacó el portavoz. Además, Miller anunció que las autoridades estadounidenses están preparando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que será publicado próximamente. La siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto beneficia o perjudica a los propios Estados Unidos la guerra inventada por ellos mismos? Pensemos que el sabotaje del gasoducto Nord Stream y del Nord Stream 2 ha dejado de proporcionar 55 mil millones de metros cúbicos anuales de gas a Europa, en el primer caso. En cuanto al Nord Stream 2, aunque duplicaría esa capacidad, nunca llegó a operar como resultado de este sabotaje. Estados Unidos ha conseguido terminar con el modelo de negocios alemán, basado en la obtención de energía barata de Rusia. Ya ha logrado colocarse por encima de Qatar y Australia como el mayor exportador mundial de gas natural licuado durante el 2023. Para empezar, Estados Unidos se beneficia al convertirse en un exportador central de energía para Europa. En segundo lugar, el Instituto para la Economía Mundial, Kiel, informa que desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Congreso estadounidense ha aprobado más de 113 mil millones de dólares en ayuda y asistencia militar para respaldar al gobierno ucraniano. De esta cantidad, 67 mil 100 millones se destinaron a armamento y 46 mil millones a gastos, no relacionados con la defensa. En comparación, el presupuesto de defensa estadounidense para el 2023 tuvo un gasto de 877 mil millones, lo que significa que la inversión en esta guerra representa el 12.8% de dicho presupuesto. La guerra ha demostrado ser buena para los negocios. Antes del auge de fusiones posterior a la Guerra Fría, Estados Unidos solía tener docenas de contratistas de defensa. Hoy en día, solo cinco gigantes del complejo militar industrial dominan conjuntamente la enorme industria armamentística del país. Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop
Grumman y Raytheon. Estos son cinco grandes. Rutinaria y anualmente se reparten más de 150 mil millones de dólares en contratos del Pentágono. Esta vez, Pekín no perdió la oportunidad y los dejó en evidencia delante de todos. Les desarmó el circo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.